Muy buenas dos gente, tal como estáis. Me presento, soy Minerva y bueno, muchísimos de vosotros a lo mejor me conocéis, otros no, pero bueno, he subido más vídeos con Trincho. Y en este caso lo que voy a hacer va a ser comentar en este canal, en el canal de Trimore, una partida que me ha pedido Trincho que comente. Y es nada más y nada menos que una Kem en este mapa, que bueno, que no lo conozca, es bastante pequeñito. Bueno, por mi parte yo pienso que es bastante pequeñito y es bastante caótico si consigues controlar el respawn, como en este caso Trincho lo consigue perfectamente. Y bueno, voy a hablar un poquito de todo lo que lleva Trincho, ¿vale? Espero no equivocarme. Lleva especialista de rachas, ¿vale? Lleva la Honey Badger con silenciador y cargadores ampliados. Creo que lleva cargadores ampliados, si no me confundo. Pero bueno, está jugando, como podéis ver, en dominio, ¿vale? Y bueno, voy a explicar un poquito todo lo que hace Trincho para conseguir sacarse a Kem en este caso. Bueno, de momento lleva 12-5, ¿vale? Y bueno, como vais a estar pudiendo ver, va de arriba abajo en las escaleras. ¿Por qué? Por el mero hecho de que ahí es a donde está el respawn. Está abajo, como acabáis de ver, que acaba de reaparecer uno. Y arriba, en el puestecito ese, como podéis ver, que acaba de reaparecer otro. Y así va todo el rato, ¿vale? Porque reaparecen justamente allí o un poquito más al fondo hacia las cajas. Pero ahí están sus compañeros que ahora mismo, sin querer, pues se meten un poquito hacia A. Y lo que ha sucedido ha sido pues que uno de ellos ha reaparecido en B, pero rápidamente su equipo y Trincho han conseguido matarles para que no cojan B y que no sigan reapareciendo detrás de él. Y bueno, como podéis ver, Trincho va a estar todo el rato subiendo y bajando las escaleras por eso, porque ahí está el respawn. Y la verdad se ha dicho es que lo hace bastante bien, sabe controlar bien el respawn y sus compañeros en algún momento es verdad que se meten hacia A, pero no se meten, que digamos, a coger la bandera, sino porque se dan un paso más hacia adelante, un paso como hacia la bandera y pues lo que sucede es que Trincho pierde totalmente el control del respawn. En este caso, como podéis ver, uno de sus compañeros se ha metido hacia A, pero rápidamente sus compañeros le dicen que no, que estamos cogiendo C y que se largue de A para que consiga seguir cogiendo el respawn. Como podéis ver, en cuanto han empezado ellos a llegar a C, todo el equipo contra ellos ha empezado otra vez a reaparecer en el mismo respawn que esa. Y bueno, aquí ahora creo que simplemente van a coger C, el equipo de Trincho, porque no les interesa ahora mismo en ese momento coger B, por el mero hecho de que ellos están por la mitad y ellos saben de sobra que a dónde van a reaparecer los demás, que van a ser donde llevan reapareciendo durante toda la partida. Y Trincho se sabe aprovechar muy bien de eso y lo que hace es todo el rato estar de un lado para otro. Hay un momento, como podéis ver aquí, que empiezan a reaparecer un poquito más atrás por el mero hecho de que, no tienen C y quieras que no, en cuanto el equipo se va un poquito más para atrás para C, el enemigo contrario lo que va a hacer es directamente va a empezar a reaparecer dentro de cocina, bueno, de restaurante, dentro de B, ¿vale? Y bueno, como podéis ver aquí empieza habéis podido ver en el Oracle, que reaparecen atrás en B. Y bueno, se saca eso, es básicamente eso. Por ejemplo, aquí Trincho ha habido un momento que se ha quedado sin balas y un compañero suyo llevaba rachas de apoyo y que, o sea, de ayuda, perdón. ¿Y qué ha hecho? Pues ha dejado una caja de munición de tal manera que Trincho ha conseguido coger munición para su Honey Badger y seguir matando. Aquí Trincho se hace doble asistencia, ya que bueno, se lo roba a su compañero, pero aquí ya va con 29 bajas. Ahora ya seguidamente se va a hacer otra asistencia y aquí se hace ya lleva 30 bajas y aquí ahora mismo se va a sacar la Kem. Y bueno, pues nada, la verdad es que es una partida bastante buena. Acaba 51-7, bueno, ahora cuando mate con la Kem matará más, pero bueno, ya sabéis, like, favoritos, suscribiros al canal y hasta el próximo vídeo. Adiós.